cuidarse del monolítico, dice él, y entre comillas, British Fabric, ¿no? Y pensar en términos de clase, raza, género, nación. Dando, estamos ahí y toda una serie de variantes que en otros campos de los estudios culturales aparecieron ligados a otros objetos y a la producción mediática fundamental. Bien, obviamente, Ibsen vuelve, no podía faltar en la compilación de, con el título de Cinema of Small Nations, hace medio y hoy Duncan Petty en el 2007. En el 2007, este libro, El cine de las pequeñas naciones, es una especie de recopilatorio o de balance o de evaluación de lo que se había tratado a nivel teórico y a nivel dilemático y a nivel de discusión hasta ese momento. Se abre ahí hay un nuevo periodo, está aún en proceso, es un working process todavía, pero que es ya una posición teórica más compleja, añade complejidad, y que les voy simplemente a dar como indicativo textos ya del 2013 de Henry Bacon, un autor finlandés, que ya habla de ciertas consideraciones postnacionales o transnacionales con estas denominaciones para el cine, en las que los procesos van al ritmo, dice, del reconocimiento de la diferencia. O un texto del año 2013 también de Ayer Christie, y que para nuestro propósito puede dar mucho juego en algunas ocasiones, que es la posibilidad de un cine, dice, de convertirse en nacional, algo que hasta ese momento no funcionó como tal, en el sentido, dice, de hablar por y para la nación en momentos de crisis política y liberación. Salvando esta terminología, vayan a la diferencia de contenido frente a las otras leyes del cine de lo que fue la ley catalana del cine, donde ya está en marcha un proceso soberanista. Es completamente diferente a nivel cualitativo, a nivel tecnológico, a nivel de objetivos, de otras leyes que se plantean para cine y para audiovisual. Y entramos ahora en el caso, les presento, cómo todo esto, que resumí, que es un cuadro, digamos, un mapa puntuado solo, lo aplicamos a determinado objeto de investigación. En este caso les voy a hablar de lo que está considerado por los historiadores el primer cine nacional gallego, que se llama Galicia Finisterre, del año 1936, el año que da comienzo a la Guerra Civil, y que el autor es Carlos Velo, que nace en Orense en el año 9 y muere en el exilio mexicano en el año 1988. Bien, Carlos Velo, simplemente dos apuntes, porque seguramente parte de la sala lo desconoce. Pero bueno, fue denominado por Maguel, el padre del documentalismo español. Es un chico de Orense que se forma en ese contexto, en este caso el texto, sería Carlos Velo, el contexto, los años 20 y 30 republicanos, se va para Madrid a estudiar por mandato paterno medicina, pero lo abandona y hace biología, y se dedica a las abejas, y además le busca las hormigas para el perro andaluz a Buñuel, porque eran muy amigos, en la residencia de estudiantes coinciden todos, con Lorca, con toda aquella generación que efectivamente cada acción práctica, cada poema, cada cineclub es un realizativo, es un elemento de transformación, es un operador cultural, no solo un resultado de determinadas condiciones. Y Carlos Velo comienza y hace el primer film documental que se llama La ciudad del campo por encargo del Ministerio de Agricultura de la Segunda República. Aplicaría a otros trabajos para para asociaciones de comerciantes como Almadrabas, etcétera, etcétera, o films de, digamos, turísticos de la época, El Escorial y por ahí. Pero, obviamente, hay un momento, y las películas funcionan comercialmente y se pasan en los cines, y su productora comercial le dice, ¿qué quieres hacer? Como regalo, y él le dice, quiero ver Cartelli, que es su aldea, en la pantalla. Y entonces se va con un equipo a realizar un proyecto que se llama llamar Galicia Finisterre, y comienza a filmar en el año 1935, y al que enseguida se le pierde el rastro. El último dato que se conoce es el de varias proyecciones y un premio acompañando la Exposición Internacional de París, que se hace en apoyo de la República en el año 1937, y un premio que se le concede a Finisterre pensando que Carlos Velo estaba absolutamente desaparecido. Se sabe de esto, de varias proyecciones, por noticias de prensa, se sabe algo de este filme que consistió por declaraciones del propio cineasta sobre su contenido, sobre su estructura, sobre su intención, dice, de filmar actores naturales, héroes endógenos, con dios galegos, sin éxito quedó,
subiendo que los juegos se reconozcan escribe libres de complejos. De nuevo, fijaros que es contra los estereotipos, el personaje es al mismo tiempo individual y colectivo, de los gallegos, inerto que del pueblo gallego se reconocen, etc. Bueno, en el año 39 Velo sale del campo de concentración de Saint-Cyprien, en el sur de Francia, hacia el exilio de México. Y no será hasta mediados de los años 60 cuando el que fue su operador de cámara, Cecilio Paniagua, le entrega un fragmento de 8 minutos con una voiceover, con un discurso sobrepuesto al film, que es un discurso de propaganda republicana, que es el tal, la tal película que manda la productora Film Popular, que era la productora, la distribuidora Film Popular, que manda a la Exposición Universal de París. Pasado un tiempo, el propio Carlos Velo, en su segundo viaje, el primero es el año 76-77, en el segundo viaje, deposita una copia de estos 8 minutos en la Filmoteca Española, que pasa a ser conocida como Galicia la Brega, porque el contenido, el tema es fundamentalmente campesino, y el propio Velo advierte que se perdió, que no tiene la parte marinera, la Galicia marinera. Bien. Esta alerta del propio autor que dice hay una parte desaparecida. Cualquiera que trabaje en cine, que trabaje en cine nacional como trabajo yo, la cine siempre digamos, está siempre actuando. Es esa psicopatología del cotidiano freudiano, ¿no? Siempre cualquier cosa que haces, quieras o no, tienes esa necesidad de buscar algún indicio. Y yo cuando hice Liste, pronunciado Liste, que es una película sobre la guerra civil, trabajé con muchos archivos, viste, con un personaje de la Tercera Internacional, y obviamente al ver, precisamente para hacer Lister como documentación, al ver la película Hispanía, que había montado con diferentes materiales que quedaron del Frente Republicano, Esther Schuth, la maestra de Stila Bertov, en el año 39, como homenaje a la República, y la había montado en la Unión Soviética, al ver esto, digo, esto, aquí está Carlos Velo, aquí está la parte marina, y recupero, y compro parte de esas imágenes y están incluidas en el film Liste pronunciado Liste. Y defiendo delante de la Asociación Española de Historiadores del Cine y de su flamante director, presidente Vitalicio Pérez Perucha, defiendo que eso que está ahí en Hispanía, que son de Carlos Velo y que es además de la parte marinera de Carlos Velo. Y sabes que los historiadores se llevan mal con las imágenes y mal cuando les dices que ellos vieron 100 veces esa película porque es una película de cultura para ellos y que no localizan allá a Carlos Velo. Entonces, también pueden ser de José Suárez, también pueden ser de... Y yo me arriesgo y publico un texto en Trípodos, ¿no?, sobre... diciendo que hay que seguir la pista rusa porque estas imágenes son de la acción de la factura de Carlos Velo. Bueno, hasta ahí el rastro. Pero el azar, que sabéis que es un aliado nato de las pequeñas investigaciones y las investigaciones... digamos, de objetos estigmatizados, hace que en diciembre de 2010 un tal Vladimir Magidov aparezca en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, entre por la puerta, con un DVD, con un rótulo que pone Galicia. Y eso coincide con que teníamos el encargo y estábamos organizando el tercer congreso de la Asociación Española de Historiadores del Cine, que iba a ser en nuestra facultad, y fue en nuestra facultad en marzo de 2011, por tanto, pocos meses de diferencia, y que iba a tratar precisamente, bajo el nombre de Aurora y Melancolía, sobre el cine español durante la segunda República. Bueno, el azar también quiso que en ese momento yo estuviese trabajando con dos personas jóvenes, en mi film A cicatriz blanca, uno de ellos muy habituado a trabajar con imágenes de otros, y el otro el cameraman, y entonces yo les digo, bueno, yo aquí en este congreso quiero demostrar que en este SUF está Carlos Velo. Y entonces en el momento ese abrimos el DVD que había traído este tal profesor ruso Vladimir Magidov y empezamos a ver una serie de imágenes extrañas, pero empezamos a reconocer a Velo. Aquello era un centón de imágenes, pero al mismo tiempo había imágenes de Galicia de Carlos Velo. Entonces nos quedamos así, bueno, vamos a empezar a comparar, a comparar materiales, ¿eh? Y por lo tanto se crea un equipo ad hoc, lo compongo yo, mi operador de fotografía,
Pablo Cayuela, que es, se había formado en Barcelona en la escuela de, en el Centro de Capacitación Cinematográfica, y el que va a ser el script y el montador de la película, con el que ahora tengo una sociedad cooperativa, que es mi sobrino, un cine, montamos un cine también, y con Pablo también, y seguimos para adelante. Cuando empiezas a hacer algo de esto, no paras. Y ves que las cosas se pueden hacer, ¿no? Y que pueden llegar a funcionar. Y entonces empezamos el trabajo de comparación de estas fuentes que os voy a dar a ver y que con eso vamos a finalizar. El estudio Galicia, que se llamó así y está publicado Galicia 1936-2011, se presenta en el Congreso celebrado en Compostela el 10-12 de marzo del 2011. Los materiales de trabajo, nuestras fuentes para compararlas, eran la cinta de 8 minutos, que hasta ese momento era exhibida como todo lo que se conocía y se conservaba del film Galicia, con reconocimiento del propio autor, esas imágenes, con una locución de propaganda de la autoría de Fernando Mantilla, que forma parte, como os dije, de la exposición, y que formará parte de la Exposición Internacional de París en el año 37. Los cortes extraemos del film Hispania de Eskil Schulz, con materiales filmados en diferentes frentes durante la Guerra Civil, y que los vais a ver se identifican con la mosca, que es una de las fuentes. Hay la limpia, la fuente limpia es la de los 8 minutos oficiales que se conservaba. La fuente que lleva la mosca Raitre es, son los materiales que nosotros sacamos de Hispania, de una exhibición que hizo la radio televisión italiana, y trabajamos de YouTube para hacer el trabajo. Y después lo que aparece con códigos de tiempo son lo que llamamos las bobinas rusas, lo que es la copia de las bobinas depositadas en el año 40, el 22 de mayo del 40, en el Comité de Cinematografía de los Archivos del Estado Ruso de Cine, Foto, Documentos, que se llama exactamente así. Son las tres fuentes que vais a identificar. A nivel metodológico, el primer paso fue constatar, o pretendíamos constatar, que las imágenes de las tres fuentes pertenecen al Galicia, a la película Galicia, y a partir de la presencia del rastro de esos 8 minutos oficiales en las fuentes 2 y 3. ¿Me estáis entendiendo, no? Teníamos la constatación de 8 minutos de Galicia. Si imágenes de esos 8 minutos aparecían en la fuente 2 y la fuente 3, eso pasaba a ser. Serían imágenes de Galicia. Era realmente una, para poder definir esta relación de identidad en unos casos y de complementariedad en otros. Hay algo asombroso en cómo pudimos después, porque el segundo paso fue intentar reconstruir secuencias. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues poniéndonos a pensar en las escrituras diferentes de los cineastas. Velo, y la escritura de Velo, como de todos los cineastas republicanos, y de determinada época se reconoce mucho por las emulaciones, ¿no? En la escuela de la plaza, ¿no? Por las emulaciones, por el escritor, pero todos hacían la misma escritura. Pero Velo metía muchos efectos, muchas cortinillas, sobreponía imágenes, partía pantallas. Y Eskil Schulz, justo lo contrario. Eskil Schulz dio paso a lo que fue el cine de Nobelbach, que es decir, era corte limpio. Entonces nosotros al pensar eso dijimos, bueno, entonces tienen que estar las colas. Es decir, si ella corta, tiene que haber un resto de fotogramas invisibles que no utilizó de esa secuencia, porque Velo normalmente la impregnaba de la secuencia siguiente. Y eso fue lo que nos permitió, efectivamente, ir enlazando, primero, ir complementando, donde terminaba una imagen de Hispania que daba la cola en las bobinas rusas. Es genial eso. Y ir entrelazando determinadas imágenes entre silencios, qué chico, los chicos solo no lo dicen. Aparte de esos primeros planos de la época, ¿no? Y que son, es parte del lenguaje de ellos. Yo quería ver, quería mostraros justo unas imágenes de esas que se entrelazan. Esas son dos imágenes, funciona, ¿no? Aquí, ¿lo veis? ¿Veis el paso? ¿Veis el paso? Al localizar este fotograma, que visualmente no lo ves porque te hace falta 24, pero al ir uno a uno,
los artefactos caseros, ¿eh? No había un duro para esto, y aún no tenemos un duro para ir a ver realmente el material original, las bobinas rusas. Vamos a tener que ir haciendo una excursión. Y, pero ves cómo te da paso una secuencia a la otra. Por lo tanto, pudimos enlazar a través de este sistema muchas de las secuencias. También teníamos una declaración de Nelo diciendo que la película duraba 600 metros, que son 24 minutos, y llegamos a reconstruir 22 y pico, por lo tanto, falta más o menos un minuto. Y a partir de esto, con este sistema, fuimos enlazando y proponiendo una reconstrucción de los tres, con los tres materiales, con las tres fuentes, una reconstrucción de la película, y llegamos casi a su totalidad. Os muestro el primer estudio, que era buscar el rastro de la fuente oficial, entre las tres fuentes, es de la presentación de hoy. En el cuadro de la izquierda reproducimos en alteración los 8 minutos que se conservan de la versión que se presentó en la exposición internacional, y en el cuadro de la derecha se alternan imágenes de Hispania y de las bobinas rusas. Vais a ver cómo se está viendo, ¿no? Lo digo de otra vez. Ahora, esta es la productora Alejandra. Los dibujos son de Castelao. Tiene todos estos ingresos, los dibujos de Castelao, que era el gran político republicano galleguista. Y la lengua del gallego aparece, una lengua sin institucionalizar, que para la geopolítica contemporánea tiene mucha importancia, incluso de lenguas sin institucionalizar, incluso cuando os metéis en internet profunda aparece que el criollo y una serie de lenguas muy interesantes están siendo analizadas, aparece a través de las cantigas. O sea, lo único que aparece ahí, o sea, las canciones que acompañan a determinados tablos de oficios, lo estáis viendo, ¿no? La bobina rusa, los minutos oficiales. Se llama de los códigos de tiempo, eso es la bobina rusa. Bueno, fuimos haciendo esto con todos los materiales. Lo veis, el procedimiento es un procedimiento simple, pero absolutamente necesario, y además que te invita después a cargar el fotograma. Por eso encontramos las colas que nos permitieron determinadas. Vamos a. Vamos a ver un vídeo de la muestra 2 para que veáis. Estilsuf realiza los planos que conté, son las mismas de las que Estilsuf extrae los planos para Hispania. Bueno, en el momento del corte comprobamos con muchos de los planos continúan en el siguiente fotograma. Lo vais a ver aquí. Este es Estilsuf, Haitre, lo veis, este es Hispania. Y vais a ver dónde acaba ella, que acaba aquí, y las bobinas. Continúan. ¿Lo veis? O sea, ella corta. Bueno, es curioso porque en las bobinas, una de las últimas bobinas ponía una. Por eso sabemos también que se proyectó antes de ir a París, pero ponía una instrucción para proyectores, y decía, señores proyectores, no corten nada de estas bobinas. Se ve que Estilsuf no hizo mucho caso. Pero, porque cortó, cortó, o sea, cuajo. Y ahora os llevo a cada vez la muestra, os llevo a la tercera, que es la reconstrucción. ¿Y qué nos da también la reconstrucción? ¿Qué nos da la reconstrucción? Pues yo le pregunté mucho a los rusos dónde estaba la banda sonora, y ellos dijeron que nunca fue depositada la banda sonora, entonces no sabíamos si había banda sonora. Pero hay un momento en que aparece una canción marinera en Hispania, con las imágenes marineras, que es exactamente el mismo repertorio de las imágenes campesinas que aparecen en el, no sé cómo se llama, el mazado, el trabajo este con el, bueno,
la preparación de las hierbas para después trabajarlas y convertirlas en lino, ¿no? Y entonces está aquí. Sabemos que existe la banda sonora, que existió, que puede estar en algún lugar. En el momento que aparezca la banda sonora tenemos el libro para el montaje de las imágenes. Porque estamos ahora también intentando ver. Pero en todo caso, y antes de daros la última muestra para cerrar, lo que yo hago a partir de este estudio es aplicarle los topoi de McGinn y de Anderson a estos materiales. Y localizo como referencias, como lugares del cineasta para la conformación de esta película y para poder ser calificada esta película como película nacional, como película identitaria, el territorio y paisaje construido a lo largo del tiempo, con señales de cruceros, de petos de ánimas, de los castros, aspallozas, ¿no? O sea, la idea de continuidad. El conocimiento y aprovechamiento de los recursos. Aparecen todos los recursos, el mar y la tierra, ¿eh? Era una generación que miraba con muchas reservas a la industria. No velo en este caso, pero bueno, a nivel de imagen, normalmente el país no lo representaban a través de implantación del trabajo industrial. Filmar el trabajo y su valor de uso y de cambio. Se filma la recogida del maíz, el lino, la sardina, la feria, como lugar de intercambio. Son de las imágenes, la fiesta, la romería también. La idea de igualdad, también entre géneros, la mujer aparece en el trabajo y aparece en el espacio público, en las relaciones de intercambio, mucho en la feria, lo vais a ver. La conciencia de construir un relato, la fijación de determinada iconografía, la lógica interna de ciertas secuencias, el personaje singular y plural, del primer plano a escenas colectivas, muy dirigidas, es que velo, por eso después cuando hace la película Torero, que es la primera película premiada en Cannes del cine mexicano, ya dentro del cine azteca, y se va del cine a otro cine nacional, a la azteca. Él hace el nuevo documental, el documental moderno, es decir, que todo está dirigido y ya está dirigido en los documentales que hace en los años 30. Ya los materiales son materiales para representar y para crear determinado discurso. Este personaje en singular y después también la opción estética, la formalización, una obsesión por todo lo que el dispositivo cinematográfico puede dar de sí y además para que aprendamos. Estamos delante de un nuevo objeto a través de un dispositivo técnico. Pues no es para nada la transparencia del cine realista, sino que ahí estás viendo todas las simulaciones, los cambios de plano, de escala, etcétera, etcétera. Entonces, y el trabajo sobre todo con los primeros planos, que es una de las cosas de la época, considerada el alma del cine. Es la frase de Jan Epstein, que tiene otra maravillosa película del año 29 en Bretaña, Finisterre, que se llama precisamente Finisterre. Y algo importantísimo que es la incorporación, la identificación del espectador, ese público. Si no hay público nacional, ¿para qué el cine nacional? Por eso en las políticas públicas tiene que entrar el derecho a ver ese cine. Las políticas de distribución, de exhibición, de tener lugares, etcétera, etcétera. Porque es esa identificación del espectador que al mismo tiempo se está viendo a sí mismo como cine. Ese material real, nosotros mismos, por ejemplo, nosotras mismas, ahora mismo, si nos convierten en película y nunca viésemos una película, aprendemos lo que es el cine al vernos en esa representación. Y la Galicia marinera ve por primera vez a la Galicia campesina, a través de estas imágenes, que era la idea de verlo, lo que llamaba el cine camión, de llevarlo por los diferentes lugares y que nunca pudo realizar. Lo aplicó en otros contextos. Pero, en todo caso, toda esta obsesión por el dispositivo es lo que ahora, pasado tanto tiempo, nos permite reconstruir una obra. Porque son estos rastros, estos vestigios que nos va dejando. Y fue de esta manera como el cine, como objeto artístico capaz de hacer ver, tomó cuerpo en Galicia una película a la que estamos aplicando muchas de las consideraciones que se hacen sobre Fagerty, sobre el modo de hacer los cine de Robert Fagerty, y dice que dejó que el mundo fluyera al interior de la cámara, y que a fuerza de observar ese mundo, el propio cineasta acaba por también hacernos observarlo a nosotros como espectadores y como espectadores. Es la grandeza de la película. Pero bueno, vais a ver un fragmento de la reconstrucción. La reconstrucción ya es con las tres fuentes, aquí tendría que aparecer el gran teído, el mismo.
L'any 3, després d'Hispania, va parar en algun moment. Però bueno, això no és massa. Bobines. No, lo que quería que escucharais un trozo de la maravillosa canción Si Son, ¿no? La de Bernard. Saca un catálogo y se lo dedica a Carlos Velo, uno de los monográficos, y saca un catálogo diciendo los 8 minutos que solo se conservan de Velo. O sea, no se habían enterado de nada. Y manda una cartita diciendo, por favor, mira, hay 24. No nos contestan. Son todas las costumbres. Pero bueno, es esta transferencia. Y es que insiste y digo, bueno, hay 24. ¿No? Se suelen dedicadas exclusivamente y monográficamente a todo el cine de Velo. Y seguían con ellos. Sí, pero los 8 minutos. Ahí tenéis estas maravillosas mujeres. Y ahora vais a ver simplemente una escena de cómo se ve como dirige. Porque estas escenas de las mujeres son prodigiosas, ¿sí? El movimiento de cámara. Y ahora vais a ver un contracampo. Bueno, la costilla ya no son así. Pero sigue habiendo los últimos. Y el pelo es así, os fijáis. No, digo en calidad. Me asombra mucho el aspecto. Lo estoy. Mírenme. Ahora vais a ver. Estas tomas en... ahí. ¿Ah? Y ahora la subjetiva de la mujer de la ventana sobre todo esto. Bueno, esto es lo que fuimos montando ya en 2 minutos que podéis verlos en YouTube. ¿Eh? Estudio Carlos de Galicia, San Galicia, 1936-2011. Por lo tanto, tenéis ahí todo lo que hicimos con todas las fuentes a vuestro servicio para que os decidáis a entrar en la investigación a la que es Navalloso, siendo doctorado por caminos no muy trazados. No llegamos a nada. ¿De acuerdo? Bueno, gracias también por vuestra paciencia.